Así que después de esos 3 años de odisea haciendo tanta investigación, ya estaba absolutamente convencido de que algo estaba pasando. Y luego aparece este libro llamado El día después de Roswell, dando el testimonio del coronel Philip Corso. Este coronel, quien ya no está con nosotros, reportó exactamente las mismas cosas que escuché del tipo de la NASA. Decía que estuvo envuelto en la así llamada División de Tecnología Extranjera, en la que estaban tomando restos de una nave y se los mandaban a diferentes corporaciones que se dedican a, o que se dedicaban a la fabricación. Y solamente les decían, esta es tecnología extranjera, ¿no? Como si viniera de Francia, Rusia o algo así. No sabían de dónde venía, pero una de las cosas que Corso reportó fue que tenían estos wafers o obleas de color blanco que eran del tamaño de un cuarto de dólar o 25 centavos de dólar y sabían que seguro hacía algo importante en estas naves, pero no sabían qué. Y fue solo cuando lo vieron bajo un microscopio que vieron muchos surcos y patrones y era un gran, gran chip de computadora. Estas naves también usaban cables de fibra óptica y no sabían lo que eran, así que sacaban esos cables de fibra óptica y se lo daban a alguien más. Así que lo que pasó fue que en un periodo de tiempo relativamente corto pudimos comenzar a desarrollar cosas de tecnología más avanzada. Otro gran evento para mí fue ir a mi primera conferencia OVNI, que fue en Connecticut. Y en esta conferencia me senté a una mesa donde había gente hablando de ovnis y había este hombre que realmente quería que se cayera, me estaba volviendo loco. Había tenido un avistamiento y quería dominar toda la conversación. Pero a mi lado había otro hombre que estaba usando un traje de tipo nerd, ¿no? Muy tradicional, color marrón oscuro. Era calvo en la parte superior de su cabeza, pero tenía cabello gris que le caía hacia los lados, usaba lentes que se le resbalaban por la nariz. Este hombre me dijo de frente que trabajaba para Lockheed Martin, para Boeing, para muchos contratistas de defensa. Por si acaso, estamos hablando del año 1996, cuando esto ocurrió. Así que estoy sentado con este tipo en la conferencia OVNI y le dije que lo había escuchado, lo que había escuchado del profesor de la universidad y quedó realmente impresionado. Me dijo, wow, tu profesor te dijo mucho, pero te voy a decir ahora que hay mucho, mucho más. Y si quieres reunirte conmigo en privado, te diré mucho más aún. Así que se fue y quería que vaya con él a algún otro lugar, quizás cerca a la barra de ensaladas, ¿no? En este mismo lugar. Después que se fue, yo tenía otras personas que eran entusiastas ovni en la mesa. Les dije lo que pasó y me dijeron absolutamente no vayas con este hombre, porque lo que está haciendo es buscar psíquicos y ya le dijiste que eres músico, que tocas jazz y ellos han descubierto que las personas que tocan música bien son más aptos para hacer este tipo de cosas psíquicas. Te van a usar como un psíquico, te prohibirán de por vida hablar de lo que has aprendido y la mayoría de personas solo pueden soportar este tipo de trabajo por 2 a 3 años y después mueren. Y si tratas de salirte, te matan. Y en realidad me contuve y no me reuní con este tipo, lo cual fue muy duro para mí. Y mientras tanto, entré a la internet y en 1996 creé mi propio sitio web y empecé a escribir sobre estas cosas y esto atrajo mucha atención. Así que en el 2001 fui al evento Disclosure Project, que fue algo muy muy importante. Tienes aquí al doctor Stephen Greer, que juntó a un grupo de 39 personas, de los cuales la mayoría nunca había salido al público antes, y estaban diciendo que vieron ovnis. Y una de estas personas tenía inclusive rastros, registros de radar, avistamientos visibles de pilotos, observaciones basadas en tierra y registros de aterrizajes en terreno, los cuales, en donde los cuales las naves dejan huella en la tierra, ¿no? Para mí, el tipo más asombroso que conocí este evento, el Disclosure Project, fue el sargento Clifford Stone. Lo busqué inmediatamente y fui hacia él, porque él decía que realmente había visto una nave que había chocado mientras él formó parte de una unidad de recuperación de naves estrelladas. Y este es el tipo que tenía que interactuar
con los seres cuando estaban vivos, aún vivos y moribundos. Y aparentemente lo que pasa es que el ser te da una conexión telepática con él mismo, ¿no? En la cual tú sientes lo mismo que él siente, sientes su dolor. Así que si ha perdido una pierna es literalmente igual a como si tú hubieras perdido tu pierna, ¿no? Que estás muriendo, el miedo a la muerte, todas estas cosas. Y mientras me dice esto, puedes ver lágrimas cayendo de sus ojos. Y de hecho, desafortunadamente, lo que la gente no ve en la internet es la conferencia del 10 de mayo, que es en la cual yo estuve. Todos ven la conferencia del 9 de mayo, que es la que ocurrió en el Club Nacional de Prensa. Hubo otra el 10 de mayo en una habitación privada y ese fue el reporte ejecutivo cerrado para invitados importantes y miembros del Congreso. Me senté literalmente justo detrás de Helen Thomas en su silla de ruedas. Yo estaba en la segunda fila, bien al frente porque me gusta estar al frente, así que todos dieron sus historias al igual que el día anterior, pero muchos de ellos dieron mucho más. Y desafortunadamente, y ya le he dicho esto a Greer, la filmación se ha perdido. Teníamos a alguien grabando, recuerdo haber visto a alguien con una cámara, pero no tenemos idea de a dónde se fue esta filmación. Y es una pena porque cuando el sargento Clifford Stone habló, empezó a hablar sobre su interacción intuitiva con estos seres. Literalmente se quebró, empezó a llorar, tuvo que retirarse a una esquina y tuvo una ovación masiva de pie. Ahora, ten en cuenta que esto es en el 2001, antes del 9-11, y en la audiencia tienes a miembros del Congreso y sus asistentes. Así que estos congresistas estaban de pie, gritando, alentando, aplaudiendo por un largo tiempo para que se calme y que regrese al escenario. Fue un momento increíble y me hubiera gustado tener el video, pero no existe. Después de que esto empezara, de que ganara, ¿no? Impulso, aproximadamente 2 millones de personas ya habían escuchado sobre esto de una u otra forma en la Tierra. Y solo unos meses después ya teníamos lo del ataque del 9-11 a las Torres Gemelas. Y eso realmente cambió el énfasis y esta oportunidad que teníamos para la divulgación se cerró. Así que realmente no tenía ningún contacto con insiders de importancia después de estas 39 personas, hasta que en el invierno del 2003 me quedo tirado en el camino en Albany, New York, cuando iba a ver a mis padres en el área de Scotia-Schenectady. Hubo una gran tormenta de nieve y no había manera de salir de Albany. Así que tenía que aguantar el invierno toda la noche. Y si te quedas atrapado en el aeropuerto de Albany, sabes que lo único que tienes abierto toda la noche es el restaurante Denny's. Así que voy a este Denny's y justo tenía conmigo este libro llamado The Montauk Project o el Proyecto Montauk. Y fue extraño porque cuando salí de mi casa el libro se cayó de una estantería de una manera curiosa. No estoy seguro si lo golpeé o qué pasó, pero acabó en el suelo y veo la portada del libro de frente, ¿no? Y pensé que este libro no tenía sentido porque describía a gente en una base militar en la ciudad de Montauk Point, en Long Island, quienes habían sacado un asiento o una silla de un ovni y aparentemente habían logrado descifrar cómo darle la cantidad correcta de energía, lo que requería en consumo de electricidad, ¿no? Y luego, cuando ponías a alguien en la silla, si podían meditar lo suficientemente bien, sus pensamientos se manifestaban como objetos físicos en la habitación. Podías literalmente materializar lo que quisieras al sentarte en la silla. Otra cosa interesante de la silla era que creaba un portal si pensabas en un lugar en particular. Y empezaron a enviar a personas indigentes a través del portal, indigentes que recogían de las calles de Long Island, y la mayoría murieron. Pero descubrieron que había maneras de enviar a las personas a través del portal y traerlos de vuelta. Y en corto tiempo descubrieron que estos portales no solo te llevaban de un lugar a otro en el espacio, sino que también eran portales del tiempo.